He visto amanecer en el... Pues yo no, señorina. En el hombro del aire. Eso no se puede decir todos los días. No, eso es único. Un viaje al Mar Muerto es la historia del periplo musical y vital por Israel del grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh. Un viaje cuyo objetivo inicial era ofrecer un concierto en Tel Aviv, pero del que Xavi, Pablo, Aritz, Leire y Álvaro se han quedado con un mensaje de extraordinario valor. La gente normal es lo que está queriendo, poder convivir todos en paz y para poder desarrollar su grupo y su vida normal, ¿no? Aprendieron de sus gentes del conflicto palestino-israelí y de que los sueños y las inquietudes de las personas son idénticas allí donde vayas. En cualquier parte del mundo, y en concreto en un lugar tan complicado como es Israel, pues al final la historia de las personas, el combustible de sus vidas y sus biografías son los sueños, las ilusiones, en nuestro caso y en el caso de estos chicos, la música. Una vida todo color, donde vivamos juntos los dos. La historia de un grupo de amigos que desde aquello que saben hacer mejor, la música, nos muestran la cara amable del ser humano. La película acompaña a un libro destinado a coleccionistas con fotografías de su historia y algunas de sus curiosidades, además de un CD con una selección de temas a los que han quitado producción para dejar las melodías más desnudas, con mayor dimensión y profundidad. ¿Qué puedes contar conmigo?